Welcome, everybody. I have an announcement for you that you should, I want to say before Mass. I'll read it in Espanol. Some sad news for us. So, queridos feligreses y amigos de la parroquia de Saint John the Evangelist, lamento mucho informales la triste noticia que una de nuestras queridas amigas y miembro del personal, Edie McCluskey, se enfermó gravemente durante esta semana y falleció el viernes 5 de marzo. Edie trabajó en nuestra oficina en finanzas y contabilidad, pero hizo mucho más que esto para nuestra parroquia y escuela. Ofrecemos nuestro más sentido pésame a sus hijos, a su esposo de 37 años, Matt McCluskey, un miembro de nuestros caballeros de Colón. La extrañaremos mucho. Que descanse en paz. Que Dios los bendiga a todos. We welcome Padre Matthew Wortham. El nacimiento de un niño. Con gozo vienen ahora a la iglesia a dar gracias a Dios y a celebrar el nuevo y definitivo nacimiento por el bautismo. Todos los aquí presentes nos alegramos en este momento porque se va a acrecentar el número de los bautizados en Cristo. Dispongámonos a participar activamente. Pues padres, ¿qué nombre quieren darle ustedes a su hijo? Y que piden a la iglesia de Dios para Maximiliano. Ustedes, padres, que piden el bautismo para su hijo, deben darse cuenta de que contraen la obligación de educarlo en la fe para que, guardando los mandamientos divinos, ame a Dios y a su prójimo como Cristo nos enseñó. Se dan ustedes cuenta de la obligación que contraen. Ustedes, padrinos, están dispuestos a ayudar a los padres de este niño a cumplir con esa obligación. Maximiliano, la comunidad cristiana te recibe con gran alegría. En nombre de ella, yo te marco con la señal de la cruz. Y ustedes, padres y padrinos, hagan también sobre él la señal de la cruz. Thank you.
Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en la ayuda, la oración y la limosna, mira con agrado nuestra humilde confesión, para que a quienes agobia la propia conciencia, nos reconforte siempre tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No harás mal uso del nombre del Señor tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas largos años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios. Descanso del alma.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la sabiduría de los hombres. Palabra de Dios. Y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con toro y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y conviertan en el mercado la casa de mi padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de los que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú los vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello, y creyeron en la escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él. Al ver los prodigios que hacían, pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. El tema de fondo de las lecturas de hoy es la fe. Cristo nos ha salvado para que seamos libres, acogiendo las 10 mandamientos como una respuesta al amor de Dios. Pero nuestra fe puede
enfrentarse con los problemas de aquellos hombres que achacaban a Jesús hace 2000 años, con el escándalo de los judíos y la locura de los griegos. El Viernes Santo contemplaremos la cruz de Cristo, pero no caigamos en el error de ese escándalo ni de esa locura. Más bien busquemos identificarnos con Cristo crucificado y renovemos el misterio de la redención en nuestra propia vida. La Pascua nos llevará a la conversión a través de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Pensemos en nuestra conversión. Practiquemos un estilo de vida más conforme a la Pascua de Cristo. Pascua es paso a la novedad. Pascua nos interpela. Pascua es también respuesta nuestra a Dios, como lo fue el decálogo para los israelitas. La recepción de los sacramentos de la Eucaristía y de la confesión es la mejor expresión de nuestra coherencia. ¿Qué es comulgar? Comulgar es aceptar la alianza que Cristo conquistó en la cruz. El cáliz de la sangre de Cristo es la sangre de la nueva alianza. Alianza que hicimos con Dios el día de nuestro bautismo y que renovaremos en la vigilia pascual y que lo vemos hoy. Delante de todos hemos renunciado a lo que no sea conforme con los mandamientos y proclamamos nuestra fe en Dios, en Cristo, en su Espíritu, en la Iglesia. El Evangelio de hoy tiene como fondo el verdadero amor. Cristo, crucificado y resucitado, nos lleva al conocimiento y a la relación de Dios. Para quien se abre a la fe, la cruz se convierte en la gran señal, en la sabiduría divina, al alcance de los más pobres. Dios encuentra el modo nuevo de revelarse por medio de la cruz, la única capaz de movernos a la conversión. Cuando ni la sabiduría ni los milagros convierten al hombre racionalista, a Dios no se le conoce ni se llega sino a través del misterio de la cruz. Se acerca la Semana Santa. Este año tienes la posibilidad de vivirla con más atención y fervor si te prepararás desde ahora con la confesión o la Eucaristía. Es lo mínimo para sobrevivir. De pie. Hermanos, invoquemos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo en favor de este niño, que va a recibir la gracia del bautismo, en favor de sus padres y padrinos y de todos los bautizados. Para que por el bautismo, que de modo tan admirable nos hace participar del misterio de su muerte y resurrección, des nueva vida a este niño y lo incorporéis a tu santa iglesia. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que por el bautismo y la confirmación lo hagas discípulo, fiel y testigo de tu evangelio. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que después de una vida santa lo lleves a gozar de tu presencia. Oremos al Señor. Te rogamos, oh Dios, para que sus padres y padrinos sean para él un ejemplo vivo de fe. Oremos así. Te rogamos, oh Dios, para que conserves siempre en tu amor a su familia
Oremos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Para que renueves en nosotros la gracia del bautismo. Oremos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Pedro y San Pablo, ruegan por nosotros. San Juan, ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, ruegan por nosotros. Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo para que nos librará del demonio de Satanás, del espíritu del mal, y una vez arrancados de las tinieblas, nos llevará al reino admirable de tu luz. Te pedimos que en este niño, libre ya del pecado original, habite el Espíritu Santo y sea así templo de tu majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que te fortalezca la fuerza de Cristo Salvador, que viva en la por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, oremos para que Dios Todopoderoso conceda a este niño renacer a una nueva vida por el agua del Espíritu Santo. Dios nuestro, que con tu poder invisible realizas obras admirables por medio de los signos de los sacramentos, y has hecho que tu criatura al agua signifique de muchas maneras la gracia del bautismo. Dios nuestro, cuyo Espíritu aletaba sobre la superficie de las aguas, en los mismos principios del mundo, para que ya desde entonces el agua recibiera el poder de dar la vida. Dios nuestro, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nuevo nacimiento de los hombres al hacer que, de una manera misteriosa, un mismo elemento diera fin al pecado y origen a la virtud. Dios nuestro, que hiciste pasar a pie enjuto por el mar rojo a los hijos de Abraham, a fin de que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón prefigurará al pueblo de los bautizados. Dios nuestro, cuyo Hijo, al ser bautizado por el precursor en el agua del Jordán, fue ungido por el Espíritu Santo, suspendido en la cruz, quiso que brotara de su costada sangre y agua, y después de su resurrección mandó a sus apóstoles: vayan y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mira ahora a tu iglesia y abre para ella la fuente del bautismo, que por obra del Espíritu Santo esta agua adquiera la gracia de tu unión, para que el hombre creado a tu imagen, limpio de su antiguo pecado, por el sacramento del bautismo, renazca a la vida nueva por el agua del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo por tu Hijo descienda sobre el agua de esta fuente, para que todos sepultados con Cristo en su muerte por el bautismo, resuciten también con Él a la vida. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Queridos padres y padrinos, en el sacramento del bautismo, el amor de Dios va a infundir por el agua y el Espíritu Santo la vida nueva en este niño. Que ustedes han presentado a la Iglesia, procuren educarlo de tal modo en la fe que esa vida divina se vea preservada del pecado y pueda desarrollarse en él de día en día. Así pues, movidos por la fe, si están ustedes dispuestos a aceptar esta vocación, recordando el compromiso de su propio bautismo, renuncien al pecado y proclamen su fe en Jesucristo, que es la fe de la Iglesia en la cual este niño va a ser bautizado. Pues todos, renuncien ustedes a Satanás. Renuncien a todas sus obras. Renuncian a todas sus seducciones. Sí, creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Sí, creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, y en la resurrección de los muertos, y en la vida eterna. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo, nuestro Señor. Amén. ¿Quieren que Maximiliano sea bautizado en esta fe de la Iglesia que todos juntos acabamos de profesar? Maximiliano, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te ha librado del pecado y te ha dado una nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, te una con el prisma de la salvación para que incorporado a su pueblo y seas para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Amén. Maximiliano, ya has sido transformado en una nueva criatura y te has revestido de Cristo. Que esa vestidura blanca sea para ti el símbolo de tu nueva dignidad de cristiano. Con la ayuda de los consejos y ejemplos de tus familiares, consérvala sin mancha hasta la vida eterna. Amén. Recibe la luz de Cristo. A ustedes, padres y padrinos, se les confía el cuidado de esta luz, a fin de que este niño, que ha sido iluminado por Cristo, camine siempre como hijo de la luz y perseverando en la fe, pueda salir al encuentro del Señor con todos los santos cuando venga al final de los tiempos.
tiempos. El Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, le conceda a su tiempo escuchar su palabra. Y profesar la fe. Para la alabanza y gloria de Dios Padre. Amén. Felicidades. El canto para las ofrendas se llama Peque, Peque, Señor. Pueden sentarse. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, reciba de nosotros el sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Por esas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas. Ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque Él mismo, cuando pidió de beber a la Samaritana, ya había infundido en ella el don de la fe. Y si quiso estar sediento de la fe de aquella mujer, fue para encender en ella el fuego del amor divino. Por eso, Señor, te damos gracias,
y proclamamos tu grandeza, cantando con los ángeles. Santo, santo, santo es el Señor. Tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias al Señor, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos has dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo William, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Fieles a la recomendación de Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dichosos los invitados a la cena del Señor, siendo un sonido de que entres en mi casa, con la palabra que nos estará para siempre. El canto para la comunión se llama Cuando comemos tu pan. El pan que
Oremos. Alimentados en la tierra con el pan del cielo, prende de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que lleves a su plenitud en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Dirige, Señor, los corazones de tus fieles y da en tu bondad a tus siervos una gracia de tan grande que cumpliendo en la plenitud tus mandamientos nos haga permanecer en tu amor y en el de nuestro prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Amén. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Buenas noches. Felicidades también.